Bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, también en esta hora tan dura, ¿no?, después de comer. Pero bueno, vamos a ir muy rápido, ¿no?, de manera muy ágil, espero, y bueno, creo que también merece la pena, ¿no?, escuchar estos cinco proyectos. Empezamos esta mesa o este panel de presentación de proyectos del espacio expositivo, que hemos llamado Relatos Inclusivos y Diversos, Nuevos Códigos, Plataformas, Lenguajes y Prácticas. Bueno, ya sabéis que desde los que conocéis el proyecto de Cultura y Ciudadanía, desde el año 2019, decidimos sumar un tercer formato a los encuentros anuales. Junto con las mesas de debate y presentaciones de proyectos y las acciones artísticas, añadimos este espacio que denominamos como de presentación de proyectos y networking, ¿no?, con la idea de, bueno, a partir de una convocatoria de proyectos, sumar e incorporar fundamentalmente aquellos proyectos que entendíamos, bueno, que les apetecía formar parte, digamos, de este lugar y que entendíamos que les apetecía o que podían encontrar un valor en la posibilidad de buscar fórmulas de replicarse, de ampliarse, de generar vínculos, de tejer conexiones, ¿no?, de hacer networking, habitando, ¿no?, un espacio de una manera un poco distinta, con otras temporalidades, ¿no?, con un tiempo un poco más pausado, que abarcara los tres días del encuentro, y también con un formato más dialogado, ¿no?, que fuera más allá de las presentaciones unidireccionales, ¿no?, como ahora vamos a hacer, pero bueno, también es interesante esa otra fórmula mucho más, ¿no?, mucho más cercana, y de ahí que lo incorporamos hace tres años. Actualmente ahí en esta edición el espacio de exposición ocupa todo este ala, posiblemente casi todos ya lo habéis visitado, recorrido, y lo componen 14 proyectos, dos de ellos son del Ministerio y 12, como digo, han sido seleccionados de una convocatoria. Vamos a conocer ahora 5 de mano de sus representantes. Bueno, la selección o la agrupación, digamos, yo creo que obedece un poco a la idea de que se trata de proyectos que trabajáis, o lo entiendo, en procesos de investigación muy relacionados con la construcción de imaginarios y de relatos ¿no?, de las personas migrantes, racializadas, de las comunidades diaspóricas. Y me parece también interesante como quizá un cierto nexo común también, cómo trabajáis la noción de archivo, ¿no?, en tanto artefacto político-cultural que permite, entiendo, o que os lo apropiáis para recoger, para proteger, para conservar y para activar memorias, ¿no?, vinculadas a estas comunidades, con muy diferentes formatos o muy diferentes enfoques que pueden ir desde el podcast hasta el mapeo, la cartografía o el álbum familiar. Pues bien, vamos a empezar, vamos a tener que ir muy rapidito, cada uno en 8 o 10 minutos os contáis y si da tiempo al final abrimos un pequeño debate. Empezamos con el colectivo y la plataforma de investigación Cuarto Mundo, viene de Asunción, Paraguay. Lo presenta Omar Beretta. Omar es abogado y activista de derechos humanos, es uno de los cofundadores de la editorial en Buenos Aires Interzona, también uno de los cofundadores e impulsor del proyecto Cuarto Mundo, que es el que nos va a presentar, y es el productor y co-conductor del podcast Puto el que lee, que es un podcast sobre literatura disidente y activismo queer. Pues cuando quieras, Omar, comenzamos. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos, saludos a mis compañeras que me acompañan en este panel y agradecer a toda la gente que trabajó para que tengamos este espacio hoy y para que podamos difundir estas ideas. Mi nombre es Omar Beretta, del colectivo Cuarto Mundo. Estamos aquí con mi compañero Miguel Buendía, que es sin quien todo esto no podría haber sucedido. Y venimos a representar al colectivo Cuarto Mundo. Nosotros somos una plataforma sudaca, periférica, basada en Paraguay, pero con campo de acción en todo Sudamérica. Y lo que hacemos es desarrollar y difundir contenidos sobre las formas en las que expresamos nuestra identidad sudamericana. Esto es como en las formas. En realidad lo que hacemos es, empezamos como un podcast de literatura LGBT y rápidamente fuimos virando hacia algo bastante más inclusivo, que tiene que ver con ser anticapitalistas, antipatriarcales y voces disidentes. Así que agarramos los micrófonos y nos fuimos a viajar por América del Sur y empezamos a registrar voces disidentes de toda la región. De esta manera nos nutrimos de esta gran familia sudaca solidaria
que tiene bastantes dificultades para comunicarnos. Si yo quiero viajar de Buenos Aires a La Paz, no tengo un vuelo directo. Tengo que ir a Cochabamba, Santa Cruz. Si quiero viajar a Asunción, es súper caro. Si quiero venir a Madrid o a Miami, tengo 10 vuelos por día. De esa misma manera en que no es fácil el movimiento por adentro de nuestros territorios, tampoco circula demasiado la cultura, las ideas y las mismas maneras en las que sectores similares estamos oprimidos y no tenemos diálogo entre nosotros. Así que nuestra principal tarea fue abrir los micrófonos, encontrar a la gente que sabe de lo que tiene que contar, hacerles preguntas y ponerlo a circular. Los temas sobre los que investigamos es todo lo que tiene que ver con este encuentro, sobre memoria de los sectores oprimidos, especialmente en temas de dictadura, sobre racialización, xenofobia, discursos de odio, diversidad, la herida colonial. Y nuestro trabajo está regido por dos principios. Siguiente, por favor. Tenemos dos madres que fundan, no tenemos método, pero tenemos dos madres que fundan nuestro pensamiento, que es la antropóloga argentina Rita Segato, que nos dice que la academia está marcada por el eurocentrismo desde su fundación y por el patriarcalismo desde sus prácticas. Por eso vamos por las calles laterales, no vamos por la autopista de la academia. Y próxima diapositiva, por favor. Nuestra gran madre, terrible, persona terrible, por no decir niña terrible, porque ella no le gustaría que la llamemos así, de la filosofía sudaca, que es Leonor Silvestri, que nos enseña que la heterosexualidad como régimen político nos hace creer que este es el mundo, que esta es la única forma de mundo que existe y que siempre fue así, y ella nos invita a destruir todo eso, para repensarlo. Pensamos, próxima por favor, pensamos en conversación con voces disidentes, radicalmente plurales, y especialmente críticas del Estado. No creemos en el Estado-Nación, no creemos en las fronteras. Y en este sentido seguimos también las enseñanzas de nuestra maestra Silvia Federici. Próxima, por favor. Buscamos apartarnos de toda la producción de conocimiento occidental del norte económico. Y acá entramos en una gran paradoja, porque geográficamente Sudamérica queda en el occidente geográfico. Pero cuando nos referimos a Occidente, no nos referimos solamente a una parte del planeta, sino a un sistema que se reproduce a sí mismo y que tiene ciertas características culturales y también ciertos patrones de opresión. Y de esa manera, nosotros no estamos en Occidente. Si yo viajo a Estados Unidos o Europa, me encuentro con un mundo inmensamente diferente de que si viajo al sudeste asiático o África, donde tengo muchos más puntos de conexión. Yo siempre digo que Buenos Aires se parece más a Yakarta que a Nueva York, y con esto me gano el odio de todos los porteños, ¿no? Esto es algo que nos enseñó nuestra maestra Rosario Akim, que es una muy importante filósofa boliviana, y llegar a Bolivia fue algo que nos dinamitó la cabeza. Realmente Bolivia tuvo la oportunidad de repensarse a sí misma cuando gana en el gobierno del primer Evo Morales, como llaman ellos, y de esa manera tuvieron la oportunidad de refundar su república y volverse plurinacionales y plurilingüistas, y esto es algo que nosotros queremos llevar adelante, no solamente como un deseo y como podcast, sino como proyecto político, mover hacia la plurinacionalidad y hacia el plurilingüismo en estas tierras ocupadas que llamamos América. Vamos a la próxima, por favor. También en Bolivia nos encontramos con el filósofo boliviano Raúl Prada, que es quien nos dio nuestro nombre de Cuarto Mundo. Y Raúl es un integrante, es un ex ministro del primer gobierno del presidente Morales y es integrante de La Comuna, que es el colectivo que aportó gran parte del sustento teórico decolonial sobre el que se refundó el Estado plurinacional de Bolivia. Así que en ese sentido, también invitamos todas estas diapositivas, estas imágenes que tienen episodio 26 o este tipo de estética de arte, que las hace nuestro compañero Nicolás Martínez, a quien le mandamos un abrazo enorme, que nos escucha desde Paraguay, son episodios de los podcasts que hemos creado. Además de dialogar con algunos referentes del pensamiento de ciertas estructuras estables, como puede ser La Comuna u otras organizaciones, nos interesa por sobre todo tratar de cazar o de pescar lo que está a punto de desaparecer, esas instancias de producción de conocimiento más fluidos, como puede ser, próxima diapositiva, la Radio Nación Marica, también en Bolivia, llevada adelante, entre otras personas, por la compañera Edgar Solís Guzmán,
poeta insoslayable de la región y gran activista que tienen más de 10 años de trabajo de Radio Nación Marica desde el barrio del Alto, en Bolivia, o incluso otros proyectos más fugaces, próxima, como fue el proyecto de la Casa Libertad en Lima, que fue un lugar de acogida para personas trans, donde ocurrían varias actividades sobre pensamiento de formas alternativas a la familia nuclear binaria en la que participamos nosotros. Estudiamos plataformas no tradicionales, no leemos tesis de doctorado, ni grandes volúmenes, ni muchas cuestiones académicas, pero sí leemos con bastante detenimiento y con lupa fanzines, la poesía contemporánea, especialmente las letras de las canciones, como nos enseñaron los raperos transmasculinos de Argentina, Mostro y Alan, que tenemos un podcast con ellos también, y por supuesto las plataformas digitales. Prestamos mucha atención a Twitter y a Instagram como bitácora del pensamiento contemporáneo. Grabamos y difundimos todo esto en podcast y, próxima por favor, como nos enseñaron nuestras compañeras de la organización periodística combatida y feminista Muy Guaso de Bolivia, el lenguaje es nuestro campo de batalla y queremos dar esa batalla. Nos preguntamos cuánta, luego de las guerras de la independencia, cuánto de la independencia tenemos en el momento en que seguimos hablando la lengua del poder colonial y seguimos sosteniendo la religión del poder colonial. Y ese es un debate muy complejo que da para mucho, que nos ocupa mucho nuestro pensamiento. Vamos a la próxima, por favor. El activismo HIV de las personas y de todas otras formas de disidencia también son una parte muy importante de nuestro trabajo, y el activista Luca Fauno, que es una suerte de prócer en el Cono Sur, nos enseña que el punto de partida es el reconocimiento del fracaso en nuestros territorios del mundo capitalista, esta suerte de capitalismo lado B al que nos ha arrojado el fin de la guerra anticomunista que Estados Unidos libró en nuestros territorios, y que nos quedamos con esta apariencia de capitalismo, pero que solamente nos deja como territorio donde otros capitalistas del lado A pueden hacer sus negocios, pero que no necesariamente implican un beneficio para nuestra población. ¿Cómo nos sustentamos? A pesar de decir estas cosas que decimos siempre en público, recibimos fondos principalmente de Europa y de Estados Unidos y de agencias para hacer proyectos específicos. A mí me sigue sorprendiendo que nos sigan financiando, pero bueno, lo siguen haciendo. Y hacemos encuentros regionales. Próxima, por favor. Como Parlamento, que fue una serie de encuentros donde pusimos, esto fue al inicio de la pandemia, que puso en clave el problema de dónde hacemos nuestra lucha, porque la mayoría de las disidencias nos reunimos para luchar en espacios que son los primeros espacios que se cerraron con la pandemia, como puede ser las esquinas, los boliches, los cafés, las fiestas, los baños. Entonces, hicimos debates sobre resistencias urbanas, pero también sobre el patriarcado en el folclore y otras cuestiones que pueden escuchar, en que todo esto luego resultó en podcast. Próxima diapositiva. También trabajamos con algunas, por ejemplo, con TEDIC, que es una organización de Paraguay, sobre mecanismos de uso democrático y seguro en Internet. Próxima, por favor. Creamos un programa de educación sexual integral en idioma castellano para adolescentes en situación de vulnerabilidad en idiomas castellano y guaraní. Esto lo hicimos con financiamiento del ICPA, que es el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, y esto ocurre en un momento muy delicado. Quizás es una exageración, pero yo me gusta decir que Paraguay es la Chechenia de Sudamérica. El Ministerio de Educación de ese país prohibió la educación sexual integral con perspectiva de género en las escuelas, en un lugar donde el 80% de los abusos de los niños ocurre dentro de las familias o de la iglesia. El Estado quiere que la educación sexual quede en manos de la familia y de la iglesia. De este modo, nosotros hicimos este trabajo que se está usando actualmente en distintos lugares donde el Ministerio de Educación no permite estas cuestiones. Próxima, y ya estamos cerrando. También realizamos
aventuras, porque el aborto también está prohibido en Paraguay. Cuando hicimos esta actividad, donde trajimos a Analía Más, que es la madre de todas las leyes más importantes progresistas de ampliación de derechos en Argentina, tuvimos que hacerlo sin decir dónde nos íbamos a reunir. Fue un boca en boca, porque teníamos miedo que las organizaciones de derecho vinieran a cascotearnos o a violentar la reunión. Vamos a la próxima. Bueno, hicimos una convocatoria para la creación de un volumen, de un libro, con cuestiones, con relatos de toda la región, que lo tenemos en venta en nuestro stand, así que por favor, pasen, llévenselo, este libro va a ser de culto y hay muy poquitos ejemplares. Vamos a la próxima y podemos saltearnos una más. Omar. Para estar en tiempo, sí, y ya una más y ya cerramos. Bueno, y también confrontamos el pensamiento de otras regiones con la realidad sudamericana. Nosotros nos quedamos en el stand de Cuarto Mundo para poder seguir charlando. Nuestro principal interés aquí es tejer redes para poder seguir trabajando juntas para la extensión de los derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Rapidísimo. Continuamos con el proyecto educativo y editorial Mujeres Negras que cambiaron el mundo. Desde Coruña nos lo presenta Cintia Álvarez Palomino. Ella es periodista, tiene formación en dinamización comunitaria y mediación intercultural. Escribe también para Pícara Magazine y ha publicado obras, libros como Mujeres Negras en la Ciencia y actualmente prepara Mujeres Negras en la Filosofía. Pues cuando quieras, Cintia. Si no os importa, yo me voy a poner de pie. Es por cuestión de simplemente romper con el espacio, sobre todo porque creo que es importante desmontar esas formas que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, y el espacio también es importante. Entonces, me gustaría estar ahí dentro con vosotras, pero ya que no voy a cortar por ahí el rollo a las personas que están en la parte técnica, entonces vamos a dejar que puedan encuadrar bien. Soy Cintia Álvarez Palomino, pero antes de presentarme y antes de presentar el proyecto Mujeres Negras que cambiaron el mundo, me gustaría que me ayudaseis con algo, ¿vale? ¿Tenéis papel, lápiz a mano? ¿Sí? Venga. Pues me gustaría que mientras estoy charlando aquí con vosotras, porque esto tiene que ser un diálogo, ¿vale? Y es la intención, y gracias por estar aquí para que este diálogo se genere, me gustaría que respondieseis a la pregunta que os voy a hacer, que es si se os viene a la mente el nombre de alguna mujer científica, ¿vale? Y luego, si se me olvida, recordadme que tenéis la pregunta solucionada, ¿no?, al final de esta pequeña presentación. Pues, cuando queráis, empezamos. Esa es la tarea que tenéis, ¿eh? No os olvidéis. Toda vuestra. Pues me llamo Cintia, pero cuando me preguntan quién soy, me gusta presentarme con mis dos apellidos, Cintia Álvarez Palomino. ¿Por qué? Porque no quiero seguir invisibilizando a mi madre a través del lenguaje, como lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. También soy mujer, migrante y afrolatinoamericana. Y estas tres palabras son las que me representan mucho más que mi profesión de periodista, con la que me he dedicado a juntar palabras, a escribir para algunas revistas, pero además también a escribir algún contenido y a escribir libritos de colores. Pero no cualquier librito de colores, sino aquellos que cuentan historias de grandes mujeres. Nací en Venezuela, pero migré a España hace más de 10 años ya. A partir de mi llegada a España, inicié un recorrido en torno a toda mi identidad, en torno a qué es eso, quién soy yo nuevamente, un encontrarme y un reencontrarme. Me pasé entre la pérdida y la búsqueda identitaria, buscando una nueva identidad, una en la que me sintiera cómoda y que no viniera cargada de estereotipos y de prejuicios. ¿Podemos ir a la otra? Este cuestionamiento autoidentitario me surgió porque durante esta etapa migratoria, cuando iba por las calles de España, cuando iba por mi ciudad, en la que elegí y en la que pude elegir vivir, se me leía de una manera diferente, de una forma diferente, y no entendía por qué. No entendía por qué esas miradas, hacia mi cuerpo, cuando antes no lo había notado. ¿Sí? Todo eso me llevó a este cuestionamiento autoidentitario,
este repensarme y repensarme a través de mi identidad, repensarme a través de quién soy, pero ahora en este nuevo sitio donde me he ubicado, en este nuevo país que sería España. Esta experiencia también me llevó a descubrir diferentes movimientos. En el caso del activismo antirracista, fui cofundadora de Afrogalegas, una plataforma que busca la visibilidad de las personas negras y afrodescendientes desde el norte de Galicia, pero no nos limitábamos solo a eso. Estas, además, me llevó a conectar también con nuevas realidades que me permitieron iniciar esa construcción de esa nueva identidad aquí en España, a través de la cual hoy intento proyectarme con menos limitaciones en el futuro. Porque sí es cierto que cuando se te limita demasiado, tienes miedo hasta proyectarte en un futuro. Saber a dónde puedes llegar. Si te puedes parar más allá, pidieron. Ya os dije que os iba a dar la lata con lo de caminar. A través de Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, publiqué el libro Mujeres Negras en la Ciencia. El primer libro ilustrado de España que recoge las aportaciones de mujeres negras en esta área. Y lo saco por aquí. Este es el libro, Mujeres Negras en la Ciencia, y tenemos por ahí el espacio que os podéis acercar. ¿Vale? Recoge la biografía de mujeres negras en la ciencia en diferentes áreas de la ciencia. Quería escribir el libro Mujeres Negras en la Ciencia y empezar por ahí, porque me parecía súper interesante hacer un quiebre en el imaginario colectivo, no solo a través de la diversidad étnico-racial, sino a través del cruce que hay entre género y diversidad étnico-racial. Porque sí es cierto que en el área de la ciencia no hay una representación de las mujeres negras, también es cierto que las mujeres en general no están representadas en esa área. Entonces, para mí era súper importante empezar por ahí a hacer ese quiebre. A ver si vosotras me sorprendéis, si tenéis alguna por ahí, un compendio de mujeres negras que yo no conozca. Actualmente estoy preparando la publicación del segundo libro, Mujeres Negras en la Filosofía. Y también por lo mismo, porque parece que las mujeres negras no hemos pensado el mundo. Parece que simplemente el mundo ya estaba hecho, ya estaba pensado y que no aportamos nada. Y para mí es súper importante también como mujer que se expresa a través de las letras, a través de la escritura, mostrar al mundo, o a aquellas personas que más cerquitas a mí, porque no vamos a hablar así como que llego a todo el mundo, ¿no? Llego así a mis vecinas, a las que están al lado. Pues mostrarle que en el área de la filosofía también las mujeres negras han pensado el mundo. Y han pensado el mundo no solo para ellas, sino también que lo han pensado para las personas que están a su alrededor. Y han aportado muchísimo a esta sociedad a través, en este caso de la ciencia, pero también a través de la filosofía. Si queréis tener más información sobre el proyecto en general, está en Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, en redes sociales Facebook, Instagram, y también en la plataforma, tenemos una plataforma web, Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo. Y nos han quitado tanto que hasta nos han borrado de la historia, pero la nieta de Cándida la Negra aprendió a leer y escribir. Y hoy se dedica a juntar palabras y pintar libritos de colores que cuentan las historias de cientos de mujeres negras pioneras que han sido invisibilizadas en la historia. Aquí tenéis un cachiño de ellas. Y me gustaría saber vuestras respuestas. ¿Tenéis mujeres filósofas? ¿Habéis podido recordar alguna? ¿La de? Bell Hooks. Bell Hooks. Pero no es científica. Os dije científica. Filósofas. Ay, vale. Bueno, venga. ¿Alguna más? ¿Marie Curie? Vale. Genial. Recordaros, por ejemplo, que Bell Hooks no es filósofa, que eso es algo súper interesante. Durante toda la investigación del segundo libro, Mujeres Negras en la Filosofía, me di cuenta que en el imaginario colectivo asociamos, ante la ausencia de esos referentes de mujeres filósofas, asociamos a mujeres activistas, a mujeres pioneras o a mujeres que están en el área del sector social como si fuesen filósofas, cuando realmente no lo son. Entonces, es importante también que nos preguntemos por qué.
Vale, y ahora vamos a hacer uno rápido, ya me voy, sí, me voy. Una rápida. Ahora, mujeres negras en la ciencia o en la filosofía, ¿os viene alguna a la mente? La tenemos, ¿de dónde vino? ¿De dónde te vino el referente? ¿Del libro? Vale. ¿Alguna más? ¿No? Pero te puedes... ¿Y te viene el nombre? ¿Lo tienes? Difícil. Ya está, me bajo. Para eso, por eso está este proyecto, para responder esas preguntas, para que cuando volvamos a estar en un espacio como este, en cualquier otro, si nos preguntan si hay mujeres referentes en el área de mujeres negras referentes en el área de la ciencia o la filosofía, que no estemos rebuscando en el imaginario, que no estemos ahí 10 minutos buscando, sino simplemente que nos venga muy rápido. Porque para finalizar, ahora pensad en un filósofo o en un científico, seguro que os vienen varios a la mente. Ahí tenéis todo eso, por eso nace este proyecto. Pues muchas gracias, Cintia. Continuamos con el podcast Ni de aquí ni de allí. Lo presenta Evelyn Michelle Aguilar Panchi, viene de Barcelona. Ella es licenciada en Humanidades y es investigadora, tiene formación en estudios culturales y poscoloniales y investiga en los ámbitos de las migraciones, el racismo, las relaciones internacionales y también en los activismos, ¿no?, en redes sociales. Pues cuando quieras, Evelyn, Michelle. Vale, muchas gracias. Gracias. Pues yo me presento ahora con mis dos nombres y mis dos apellidos tras pasar... Bueno, soy muy mala en las matemáticas, por eso estudio Humanidades, pero haced las cuentas. Bueno, ahora sí, son 20 años exactos. Yo llegué con 8 años a España y ahora tengo 28. Y me pasé hasta este año, de hecho, sí, 19 años presentándome como Michelle Aguilar, porque era darles en bandeja de plata a la gente racista el segundo apellido, ¿no? Como Evelyn Michelle Aguilar Panchi. Y el insulto rápido, Panchita. Y yo estaba muy agradecida de que mis padres me hubiesen puesto Evelyn Michelle Aguilar, porque así cuando pasaban lista y decían, yo encima Aguilar, siempre era la primera para las vacunas, para los exámenes, para todo. Evelyn Michelle Aguilar, y yo, aquí, yo, que no les dé tiempo a decir el Panchi. Menos mal que tengo dos nombres y cuando pasan lista los leen los dos y puedo levantar la mano rápido y así nadie sabe que yo me llamo Panchi. Y así pasé la primaria, la secundaria, el bachillerato y la uni. Y cuando acabé la uni, yo quería hacer un doctorado en filosofía, pero no era especial, porque estudié lo mismo que todos mis compañeros, Humanidades en la Pompeu Fabra, y si no eres burgués, pues ya te imaginas, ¿no? Hija de migrantes, ¿qué voy a hacer yo en la vida? ¿Podemos pasar, por favor? Pues, ¿qué hice en la vida? Me fui a Alemania de au pair. En mi pensamiento de aquel entonces, para ser especial, si los alemanes son la leche, pues tendría que aprender alemán porque todos mis profesores de la universidad se pasaron diciendo que Heidegger en español los entiende y que el Dasein, pues eso, que el Dasein significa muchas cosas. Y dije, pues yo no he tenido la oportunidad de pagar 400 euros al mes en el Goethe Institute para aprender alemán, me voy a vivir con una familia alemana, a cuidar a los niños, a limpiar la casa, a cocinarles a los niños y a aprender alemán, porque la familia pagaba las clases de alemán. Y así surge Ni de aquí ni de allí, porque yo salí de una burbuja intelectual burguesa humanista. Yo era la única niña latinoamericana en mi clase desde que me sacaron de Hospitalet, que es el barrio donde la mayoría de nosotros, hijos de migrantes, llegamos. Y mis padres, en su amor, pensaron que era mejor mandarme a colegios privados y colegios concertados, donde yo era la única niña latina en clase. Claro, yo crecí queriéndome parecerme a los demás. No había nadie como yo. Y cuando salí de Alemania, o sea, cuando salí de España, perdón, porque acabo de volver de Alemania, entonces en mi cerebro migrante, Alemania es España porque yo viví todo mi proceso migratorio allí. Y a mis padres les pasa también esto. Cuando venían a visitarme a Alemania era como, sí, ahora que volvamos a Ecuador. Y es como, no van a volver a Ecuador, es España ahora, es casa. Y
Cuando estaba allí, yo necesitaba consumir cultura, pero yo tenía que limpiar, yo tenía que cocinar, tenía que hacer cuidados. Y no tenía espacio para sentarme a leer otra vez a Nietzsche por quinta vez. No tenía espacio para ponerme sartreana, como había tenido en la universidad. Así que, podcast. Pero yo quiero decir que ahora se han puesto de moda y ahora todas las influencers quieren un podcast, pero yo lo hice en el contexto de mujer migranta. O sea, yo quería limpiar y quería que la gente que estuviese limpiando y cocinando como yo pudiese escucharnos y estar con nosotros en el contexto de limpiar, de cuidar, de estar en casa. Mientras estás haciendo algo, poder aprender algo nuevo, que es lo que yo estaba haciendo. Entonces, os he puesto una... No voy a hablar mucho más de mí, pero os he puesto como nuestra historia. Yo llegué con 8 años, crecí con mi familia aquí en, bueno, en España, Barcelona. Y luego, el momento trascendental cuando me di cuenta de que era ecuatoriana fue en 2011, cuando fui a visitar a mi familia ecuatoriana y de repente darme cuenta de que todo lo que yo estaba huyendo para no cumplir el estereotipo no correspondía con lo que era Ecuador. Y eso marcó un antes y un después, y el podcast empieza con el viaje a Ecuador, en el que mi hermano y yo hablamos, y porque mi hermano al final es la persona con la que yo dialogo todas estas cosas, la persona inmediata, tenemos una buena relación, nuestros padres han hecho que tengamos esa unidad muy fuerte para poder tener estas conversaciones en un espacio seguro, y yo quería generar ese espacio seguro, que sentir que tengo hermanas, ¿no? Y porque mi hermano no entiende la parte de género, pero él está incluso más atravesado por el racismo que yo porque su piel es más oscura y él incluso ha llegado a sufrir violencia física de la nada. Pero esa es su historia y la tiene que contar él. Podemos pasar. Gracias. Bueno, así surge ni de aquí ni de allí. Surge porque quería generar el espacio y además aprendiendo un nuevo idioma te estás presentando todo el tiempo, de dónde vengo, tal, tal, tal. Y cuando yo decía, bueno, vengo de Barcelona porque es el destino inmediato, pero yo tenía privilegios de pasaporte español y de DNI español. Mis amigas latinas, au pairs, en los cursos de alemán, estaban estresadas todo el tiempo buscándose trabajos extra, pensando cómo quedarse, porque la visa se les caducaba como au pair y ya está, adiós. Y claro, yo estaba como, bueno, yo vine a hacer el máster. Si lo encuentro bien, si no, pues me regreso a España. Pero para ellas era un sufrimiento constante y no dormían. Y claro, me puso en esa situación. Yo ahora aquí soy latina, me leen como latina, mi cuerpo es latino. Pero yo tengo unos derechos que ellas no tienen. ¿Qué pasó? Mis padres. Y por eso el podcast surgió honrando a mis padres, sus sacrificios. Y, ¿podemos pasar, por favor? La primera temporada nos centramos en eso, en contar las historias de hijos de migrantes e hijas de migrantes latinoamericanas que sus padres migraron y les permitieron tener esta vida que tenemos de pasaporte y de DNI. Pero también lo contrastamos con venezolanas que conocí. Paula es una afrovenezolana y Angie Bell es una venezolana que vino ya cuando en Venezuela no podía hacer nada más, una ingeniera química. Y sus historias para mí fueron muy inspiradoras y me dieron pie a, yo tengo que abrir esto, o sea, tenemos que seguir hablando sobre la migración, tenemos que seguir dialogando, la primera generación que es joven, que reflexiona sobre eso y que están cerca de mí y que yo puedo interactuar con ellos. Y así surgió también seguimos adelante con la segunda temporada, que aquí ya esta gente no la conozco, es gente que encontró el podcast. Una cosa sí, somos como súper pequeñitos y nunca esperé tener como una difusión grande porque para mí era crear un espacio seguro. Y la gente me iba encontrando y era como, ah, yo quiero compartir mi historia, nunca había escuchado a nadie hablar de esto, tal, tal, y hablando. Y bueno, aquí se generó. Pero quiero decir también, y le tengo que agradecer mucho, a un grupo de podcasters españoles que me encontraron porque yo... La marca del podcast era Historias de Hijos de los Valientes. Y muchos podcasters españoles, eso era un nicho hace 5 años, 4 años, era súper, no era nada mainstream. Me encontraron y me dijeron, ¿qué necesitas para mejorar tu audio? ¿Tienes micro? No, no tengo micro. Toma un micro, te regalo un micro. ¿Tienes tarjeta de sonido? No, toma tarjeta de sonido. ¿Sabes cómo usarlos? Bueno, puedo buscar en YouTube. Bueno, toma esto, ¿no? Entonces,
También tengo que decir que hubo mucha acogida de parte de podcasters españoles, hombres blancos, que de repente me regalaron cosas, porque pensad que esto yo lo hacía desde la habitación de au pair. Pequeñita, yo con mi teléfono. Y con, antes no había Zoom de alta calidad. Y esto se convirtió en esto. Y bueno, mantenemos el anonimato en algunos casos, como es en el caso de Alexandra, hija de migrantes, que ella se quedó en Ecuador. Y bueno, tirando del hilo, hubo suicidios de los niños que no pudieron ir con los padres. Siguiente, por favor. Y bueno, las conclusiones de las primeras dos temporadas son estas de aquí. Podéis mirar más en el stand, que estamos allí. Y básicamente me sigo presentando como hijos de migrantes porque hay esta discusión. ¿Cuándo dejamos de ser migrantes? Nosotros ya no nos movemos más. Yo ya me pienso quedar aquí. ¿Cuándo voy a ser española si sigo diciendo hija de migrantes, segunda generación? Son segunda generación cuando nos cuestionamos. Hijas de migrantes, hijos de migrantes, porque yo no quiero olvidar mi historia migratoria, pero también respetamos completamente a todos aquellos hijos de migrantes que dicen no, yo soy española y punto, ya está. Totalmente. Pero nosotros reafirmamos esa historia migratoria de nuestros padres. Y ya para acabar. Vale, bueno, la tercera temporada es lo mismo, pero en Italia. Estuvimos ya dialogando con la primera generación porque Cintia abrió eso de poder hablar con nuestros padres y que ellos estuviesen dispuestos a hablar. Mis padres hablaron en el episodio aniversario de los 4 años del podcast. Y la cuarta temporada vamos a tratar psicología y migración, también desde la segunda generación, hijos de migrantes, porque nos atraviesan muchas cosas de las que no hemos hablado, no hemos procesado. Y le estaba comentando a alguien ahora, muchas veces al final nos hacíamos terapia entre los unos con los otros. Había que acabar cortando medio episodio porque estábamos llorando, básicamente, ¿no? Entonces, Melanie también tiene el trasfondo migratorio y encontró el podcast y dijo, colaboremos. Y pues está abierta la colaboración. Cualquier hijo de migrantes, segundas generaciones y primeras generaciones son súper bienvenidas. Estamos abiertos a seguir creando esta conversación, siempre teniendo en cuenta eso, nuestra historia migratoria, que es lo más importante de esto. Muchas gracias, Evelyn. Continuamos con el proyecto expositivo y editorial El Otro, Arte, Cultura y Migración en la Ciudad de Madrid. Lo presenta Dagmar Olivar. Ella es investigadora, doctora en Humanidades, máster en Gestión Cultural. Es una de las fundadoras de la plataforma o de la asociación cultural Yo Soy El Otro, que es la que impulsa este proyecto expositivo que nos va a introducir ahora. Y bueno, también tiene una trayectoria en coordinación y en edición con obras como Desde la Coordinación, La Comunidad Dominicana en España, una aproximación histórica y perspectiva de futuro, y en la coeditoría El Mito de la Mujer Caribeña. Pues cuando quieras, Dagmari. Muchas gracias. Yo voy a seguir un poco el ejemplo de mi paisana y voy a romper el espacio porque lo peor que le puede pasar a una gestora e investigadora cultural es estar en el centro y de paso no poder mirar la pantalla. Más para acá. Sí, venga, bien. Okay. Entonces, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes no saben lo feliz que yo estoy de este evento. Yo estuve en el segundo encuentro de Cultura y Ciudadanía y se lo digo a todo el mundo que lo quiere escuchar y lo diré. Yo era la única persona marrón de ahí. Era la única persona no blanca. Tenía otras amigas latinoamericanas blancas y yo recuerdo, yo no sé, yo creo que me escucharon porque yo en un momento alcé la mano ya al segundo día, el último día, y dije, a ver, Cultura y Ciudadanía. Venga, ¿dónde están los ciudadanos migrantes que hacen cultura? Y además muchos ciudadanos que están en situación irregular, que solo tienen la cultura como espacio para ejercer la ciudadanía. O sea, yo alcé la mano y yo creo que se me escuchó, que siempre quiero pensar eso, porque el año siguiente vino Daniel Ortiz, el año pasado estuvo Iki, estuvo Paloma. Entonces yo creo que está bien. Si como gestores tenemos que escuchar la sociedad, creo que vamos por buen camino y es un sueño estar aquí con ustedes, vernos en estos espejos que somos nosotros y crear comunidad y seguir para adelante, ¿no? Que es para donde vamos a ir, ¿no? Entonces, yo os voy a mostrar El Otro, que es un proyecto que se llama Arte, Cultura y Migración en la Ciudad de Madrid. Primero que nada, puedes poner la siguiente diapositiva. Gracias. Es un proyecto que ha conseguido financiación del Ayuntamiento de Madrid y se ha materializado en un libro, una exposición y una página web.
Siguiente diapositiva. Tengo muchas diapositivas, ¿vale? Entonces voy a decir siguiente constantemente. Pero aquí quiero mostrar una foto de familia porque Yo Soy el Otro es una organización cultural que tiene desde 2008 trabajando en la ciudad de Madrid y por lo tanto en el Estado español. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este espacio precario, privilegiado también, nosotros hemos podido observar lo que pasaba en la ciudad y que esto se manifiesta un poco. Este es el resultado de cosas que van pasando en la ciudad y en el resto del territorio. No, sigo mirando, me encanta esa foto de familia. Nosotros trabajamos tres áreas principales. La academia, creemos que sí es un espacio donde tenemos que intervenir. Trabajamos también lo cultural, porque somos gestores culturales, venimos de escuelas de gestión cultural y la promoción artística y cultural es importante. Y también trabajamos lo social desde nuestro cuerpo migrante y diaspórico. La asociación se fundó por tres migrantes caribeñas, yo venezolana y dos puertorriqueñas. Y desde el principio sabíamos que era una asociación cultural. Como os dije, venimos de escuelas de gestión cultural, ya habéis escuchado mi currículum, y teníamos como todo muy bien montado, teníamos ciertos contactos del mundo cultural y cuando nos acercábamos y les decíamos, somos una organización cultural, ¿y qué promovéis? Bueno, trabajamos Caribe, fue nuestra área de encuentro y de reconocimiento como migrantes, y queremos hacer esto. Id con las asociaciones de migrantes. Fantástico, íbamos con las asociaciones de migrantes y nos decían siempre, ¿tenéis abogado? ¿Tenéis servicio de búsqueda de empleo? Nosotros, no, nosotros somos una asociación cultural. O sea, trabajamos la cultura, todo. Entonces, siempre ha sido como una idea de encontrar el espacio. Nos costó muchísimo encontrar homólogos. Este es un evento que hacíamos, que es un congreso internacional sobre el Caribe en la Carlos III, que es nuestra alma mater en España. Y bueno, esta es una ruta por Cuatro Caminos, que sabéis que es un barrio dominicano. También tiene muchas nacionalidades, pero netamente dominicano. Y siempre ha sido como nuestra área. ¿Por qué El Otro? El Otro surge justamente de observar ese entorno, de observar lo que empieza a pasar en Madrid a partir del año, aproximadamente estoy hablando de 2012, 2014 sobre todo, y empezar a observar programaciones de las fiestas, programaciones que empiezan a ver un montón de artistas migrantes, racializados, que trabajan desde una perspectiva migrante. Es decir, esta diáspora latinoamericana que viaja y escribe desde Europa es antiquísima, pero no desde un sentido migrante, y empieza a verlo. Ya en 2016, cuando termino mi tesis doctoral, puedo dedicarme de lleno a investigar, a entrevistar a los compañeros, que muy generosamente todos me han dado el tiempo. Y después, en 2019, el ayuntamiento, el proyecto se fue presentando en papers, en publicaciones académicas, en publicaciones informales, etcétera, y se fue leyendo en todas partes. Pero, sobre todo, en 2019 conseguimos ese empujón que nos permite llevar el libro y la exposición. Os cuento un poco el proceso de la exposición, lo voy a pasar muy rápido. Fotografiamos a los colectivos, siguiente por favor. Aquí estamos tomando las fotos de los colectivos, siguiente por favor. Y aquí están dos de los colectivos, Pachamama Familia y Espacios Cómplices. Para aquí un momentito, esta es una de nuestras fotos de promoción, que es preciosa. Es el cuerpo racializado de 5J, que dice Pachamama, nos parece importantísimo, ¿no? como además ejemplo de lo que ocurre en la ciudad de Madrid. Michelle ha hablado de eso antes. Siguiente, por favor. Nosotros, como os he dicho, el Caribe es nuestro motor, y estas son dos organizaciones dominicanas, Acudevi, que trabaja desde la literatura, y Zebra Prieta, que trabaja desde las artes escénicas, perdón, desde la danza contemporánea. Siguiente, por favor. La cúpula, que es importante porque cuando yo empecé a hacer el trabajo de investigación de entrevistas, yo fui a entrevistar a Josías en este espacio de 300 metros cuadrados en el barrio de Carabanchel. Fantástico. El año pasado ya el espacio no tenían, era una sesión de la Comunidad de Madrid. Pero nosotros también queremos hacer memoria, ¿no? del impacto que tenemos nosotros como migrantes en la sociedad. Y dio la casualidad que seguían con el rótulo. El espacio ya no estaban ellos ahí, pero estaba el rótulo. Y nos pareció muy importante.
Al lado están los compas de la parcería, cuando todavía estaban en obras en el local. Siguiente, por favor. Aquí los colectivos antirracistas, ahí está Shiro. Ahí está. Hay varios que están en varias. ¿Vale? Jason, Liguay, Marita, expresidenta de Sorracismo, Gadiola y Johan de la parcería. Siguiente, por favor. Aquí está, esta es hermosa, ¿no? De Liguay. O sea, ¿no? Decidme que esta fotografía no os llena de felicidad de solo verla. ¿Ah? Entonces, es que es una maravilla. Entonces, la idea era retratar a los colectivos, ¿no? ¿Quiénes están detrás de los proyectos? ¿Quiénes trabajamos? Siguiente, por favor. Casa Drag Latina, por supuesto. O sea, impresionante desde muchísimas perspectivas, interseccional, por supuesto. Siguiente. Bueno, ahí estamos nosotros, Santi, Tito y yo, Andrea de Felipe Manuela también, siguiente, uff, a Colectivo Aillu, siguiente, vale, la exposición en la parcería primitiva, ya ha cambiado mucho el espacio, es importante para mí mostrar los compañeros que están, ¿no? Porque es una obra coral. Ahí está, bueno, como veis las obras son en gran formato, muy importante que se reconociesen los compañeros ahí postureando, por supuesto. Siguiente, los colectivos frente a sus fotos. Es que es maravilloso, fue una experiencia lindísima. Bueno, ahí yo estoy también dando un poco la charla. Siguiente, la presentación del libro, que lo podéis revisar en nuestro stand y si lo adquirís es una ayuda increíble. Siguiente. Compañeras de Liguay, Pachamama, y esta hermosa foto de familia de la presentación del libro. Muchos estamos aquí, otros no estamos, pero están en el mapa, o sea, siempre están. Siguiente, por favor. Y este es el proyecto que os quiero mostrar ahora. Este es un mapeo. Como esta muestra de 12 colectivos realmente es un mapeo, es una cartografía personal que sale de la observación. Como la ayuda nos permitía, o sea, el proyecto tenía viajes, ¿no? Viajes al Caribe, ya yo había hablado con todos mis compañeros para mostrar el proyecto, y la pandemia nos quitó esa ala, digamos, esa área ya no la pudimos hacer, decidimos cómo hacíamos para generar otro proyecto en el que muchos colectivos se quedaron fuera, porque esta cartografía es personal, ilimitada, y además no permitía individualidades. Y decidimos hacer esta página web que se llama Migración y Cultura, donde los colectivos, la idea siempre ha sido el automapeo. Como, siguiente, por favor, como... Ese sería como está más o menos ahora. Siguiente. Y que se puedan automapear, es decir, colocar ellos mismos en el ecosistema cultural de la ciudad. No puedo contarles el proceso, pero si os acercáis al stand, os cuento lo que queráis. Siguiente. También nos permite tener personas, artistas o gestores, agentes individuales, que es importante también. Siguiente. Y aquí está, este fue el año pasado, hicimos este taller, porque como os he dicho, una parte del proyecto ha sido como unidireccional, ¿no? De nosotros a intentar hacer, pero necesitamos que el mapa esté vivo. Y el año pasado, en el Festival de Sorracismo, aquí está la compañera que lo programó, hicimos esta charla taller, ¿quiénes somos y dónde estamos? Mapeos de agentes culturales, migrantes y racializados. Siguiente, por favor, ya voy a terminar. Aquí, para hablar con la comunidad. ¿No? Para hablar con los artistas, para ver qué hay en el mapa, cuáles son los recorridos que hacen en la ciudad, qué nos falta. Perspectiva. Siguiente. Vale, también hicimos, nosotros hacemos la segunda jornada de género, migración y cultura en la Universidad Carlos III de Madrid. Voy rapidísimo. Y también hablamos, ¿no? También conversamos. Ahora estamos en el proceso de agrandar el mapa, hablar con los compañeros. Siguiente. Otra. Y yo creo que ya he terminado. Mira, ahí estamos trabajando, todos hablando sobre el mapa. Siguiente. Y... nada, gracias, ya terminé. Somos cultura, somos migración. Bravo. Pues muchísimas gracias, Danmari. Y bueno, vamos con el último proyecto. Es un proyecto de investigación en torno a la diáspora china en España, en concreto en Madrid y Barcelona. Y nos acompañan Emily Sun y Xilou Xiao. Emily Sun es artista, educadora, escritora chino-norteamericana, establecida en Madrid. Tiene licenciatura en estudios étnicos y culturales. Xilou Xiao es artista, mediadora, performance, gestora cultural. Forma parte de como bueno, una de sus impulsoras de la compañía Cangrejo Pro, que nos acompañarán hoy al acabar la sesión en el espacio 1 con la performance Vamos al Chino.
Además, también es cofundadora de LIGUAI Acción Intercultural y coordinadora de la Red de Diáspora China en España. Pues cuando queráis las dos, vale, todo vale. Gusto. Gracias. Entonces, empiezo directamente. Yo. Vale. Antes de hablar directamente sobre qué es el proyecto, me gustaría hacer una pregunta a ti, Emily, a Shenzhen. ¿Qué es este proyecto para ti? Primero, el proyecto nombre. Todavía no decía, ¿no? El proyecto es un secreto, vale. Pues, como para mí, nació la semilla de este proyecto, como yo soy estadounidense, pero de descendencia china, y ahí como creo que hay procesos de racialización, de migración, como muy entrelazados, que lo que pasa en países de Europa, en España, pero también distintos, pero en la que se ve como un proceso de invisibilización, perdón, en la cultura dominante, sobre todo para la gente, las comunidades racializadas y diaspóricas. Y por eso como artista me interesa, aunque he trabajado en museos, institutos y esferas más oficiales de cultura, me interesa más como esferas cotidianas de cultura. Por eso me empecé a interesar en la fotografía familiar como archivo de memorias, sentimientos, gestos, miradas y historias que se borran en la cultura oficial debido a estructuras de poder y acceso, pero son presentes en este archivo alternativo. Y sí, entonces para mí este proyecto tiene que ver un poco sobre esto, como buscar otras esferas de memorias y archivos de memorias, especialmente para comunidades migrantes y racializadas. Sí. Pero voy a preguntarte a ti. Estamos improvisando. Porque quiero saber algo más de cuando un día me enseñaste una foto tuya, foto tuya, pero de tu madre. Sí. Y me contaste sobre esta foto y trabajaste en el relato y todo eso. Sí, sí. Esto como que me llama la atención lo que me has contado y todo eso. Sí, le enseñé una foto, bueno, de mi abuela o de mi madre. ¿Cuál? Tú has dicho que no vas a hablar con tu abuela porque vas a llorar. Pues cuando mi madre emigró a los Estados Unidos, se sacaron unas fotos como muy guapas, se hizo permanente con el pelo, tenía el pelo de los 80s así, como se sentía por el río de Boston y muy como guapa, me pongo guapísima, para luego enseñar estas fotos a la familia que he dejado atrás, ¿no? Entonces, estas fotos tienen este sentido de como una esperanza, ¿no? Pero también un dolor debajo y que es muy presente como igual en otras historias migrantes también. Entonces, yo espero que fueron estas fotos de las que hablé, ¿no? Entonces, sí. 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 A ver. Pues ahora quiero preguntarte qué es este proyecto para ti. Sí, como para mí, a principio fue más como tu invitación, porque fue la idea de Emily, que quiere trabajar con archivo familiar, y además ella no solo trabaja con archivo familiar, sino todo el sonoro y todo ese audio que hiciste con todo de Sucho, con tu abuela. Entonces todo eso como que me llega mucho y me recuerda a unas cosas mías que te está dentro de un cajón, pero no quise abrir de una manera. Estaba ahí, ¿no? Yo nunca he tenido familia, como, pero no estás llorando. yo nunca he tenido foto de familia en mi casa. Pero después, durante ese proceso, haciendo las fotos, yo estoy empezando a tener fotos impresos en mi familia, en mi casa, perdón, en casa de Madrid. Es ahí lo que me surge, ¿no? De mi propia historia, memoria, que para mí es importante, pero de una manera yo no he puesto
así. Eso para mí, por ejemplo, es importante para mí. Sí. Y luego hicimos la primera vez en diáspora china encuentro, sí, y fui también la primera actividad. Y con todas las fotos y los relatos de la diáspora china en toda España, que tenemos diferentes compañeros, compañeras, con una heterogeneidad enorme, y allí también estábamos así llorando, sí, como que muy emocionante, sí, sí, con foto, con relato, hicimos una así como y con tiempo lineal, temporal, sí, y lugar, y de, sí, una forma como hemos podido presentar la historia de la diáspora china en España de una manera muy visual y directa, de ver, vale, cuántos años o durante qué año concentra la migración y qué punto concreto en China son familias inmigrantes mayoritariamente, ¿no? Como esa parte es primera acción que hicimos. Sí, sí. Y luego Barcelona, si quieres contar. Sí, pues entonces para la diáspora china, para resumir un poco, como recogimos fotos familiares y relatos que se pueden ver en nuestro stand de la diáspora china en España. Y para Barcelona nos invitó un espacio genial, España Viño, que hace una programación cultural genial. Y también ahí hicimos un taller, pero más abierto a gente racializada con historias migrantes que se identifiquen con la diáspora, una diáspora pero más abierto que la diáspora china. Y también hablamos sobre estos sentimientos y memorias que se encuentran como únicamente en como nuestros archivos familiares, ¿no? Pero también familiar en un sentido muy abierto, porque después de un proceso de migración hay que construir nuevas formas de familia para construir esta pertenencia, ¿no? Que es un trabajo siempre en desarrollo, ¿no? Sí. Entonces, la familia para este proyecto también está muy abierta como cualquier sentido de familia, sea como miré y me salió la palabra minuto. Sea la identidad, una experiencia compartida o también las familias elegidas como comunidades queer, LGBT, también como muy abierta. Sí, sí. Por eso de una manera nosotras nos cuesta identificar o decir o definir, mejor dicho, qué es el proyecto. Si no, sigue también expandiendo nuestro concepto de familia, diferentes redes y construyendo historias y relatos, imágenes visuales, emocionales, desde esta manera. Entonces podéis visitar ahí, incluso hemos invitado diferentes, sí, colectivos racializados en este encuentro, porque muchas veces, por ejemplo, sí, hemos compartido en el proyecto, pero nunca hemos compartido, por ejemplo, yo nunca imaginaba cuando eras joven cómo eras, ¿no? ¿Sabes? Entonces me mandaste una foto, nos mandaste una foto. Uy, entonces como queremos también crear esta oportunidad de compartir, sí, sí, entre este red, sí, algo ahí, ¿no? Sí, y sí. Por eso también creo que las fotos familiares como invocan una mirada diferente, ¿no? Es un objeto de mucho valor, mucho cuidado, y cómo trabajamos con este tipo de mirada para construir redes entre nosotros también. Entonces, eso fue un poco la idea. Gracias. Nada, muchísimas gracias Emily y Shirou, y muchísimas gracias a todas. Ha sido un gustazo escucharos, vuestros proyectos. Y no tenemos tiempo, pero yo creo que en este caso estáis todas, ¿no?, en el espacio de exposición, con vuestros stands. Quedan todavía casi 2 días, así que os invitamos a todos a que, bueno, a que os acerquéis y sigamos conversando, ¿no? Pues muchísimas gracias y seguimos. Gracias, Rafa. Un poco de familia rápida.